soy Lupita López Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. La empresa Cable Plus Digital y Canal 28 Tejupilco lamenta el sensible fallecimiento de Israfil Antonio Filo Real, quien fue catedrático, filantrópico, político, abogado e inalcanzable luchador por los derechos de los grupos vulnerables y de la comunidad. En el Estado de México, quien falleció el pasado 27 de febrero del presente año, y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. La sección 17, Valle de Toluca del CENTE, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ayuntamiento de Tejupilco, se realizó la incineración de banderas y el abanderamiento de las escoltas de la región 8 Tejupilco, con motivo del pasado 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional. Con la honrosa representación del profesor Eliu Terraza Ceballos, me permito dirigir a todos ustedes para expresarles el respetuoso saludo de nuestro secretario general, quien además les manifiesta el deseo más sincero que en este y en todas las actividades que ustedes realicen alcancen la satisfacción de haber cumplido. En esta ocasión, con motivo del día de la celebración del Día de la Bandera recientemente festejado y que hoy concluye con el abanderamiento de escoltas aquí presentes, se da la oportunidad de decirles que la educación que se imparte en todo el Magisterio Nacional se sustenta en valores como una premisa fundamental para el sistema educativo nacional. En los albores del siglo XXI, educar para el progreso y el desarrollo. Pero con una amplia visión humanística debe ser uno de los principales lineamientos de cualquier gobierno que permea la vida de las sociedades en el mundo. Se hace imprescindible fortalecer los elementos que conforman y fortalecen en todas las capacidades del individuo. Por ello, las acciones que promueve el amor a la patria y la identidad nacional deben privilegiarse, sobre todo en las aulas, en el lugar en que miles de niños y jóvenes recurren a educarse para la vida. Es importante para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación refrendar los valores, sobre todo aquellos que nos dan identidad y origen, impulsando en la niñez y la juventud el amor a los símbolos patrios y el gran orgullo de ser mexicanos. Haciendo patente su reconocimiento y solidaridad con todos y quienes hacen posible la educación que se imparte en nuestras escuelas, se dé como lo establecen los principios del artículo 3 constitucional, gratuita, laica, obligatoria y de calidad con equidad. Con estas acciones, el CENTE ratifica su compromiso con la educación de calidad y equidad. El respeto por nuestros símbolos patrios y la gratitud con nuestras Fuerzas Armadas. Ejemplo de patriotismo, disciplina, lealtad y honor. Muchas gracias. De graduación y demás actos cívicos. Cabe hacer mención que esta bandera fue portada por los mejores niños y niñas de 18 escoltas diferentes y permitió fortalecer en los alumnos del Jardín de Niños Guadalupe González Márquez, que se encuentra ubicado en la colonia Lomas de Tejupilco, en esta ciudad, los valores de libertad, soberanía e independencia por la que tantos hombres y mujeres mexicanos han luchado y dado la vida.
Escuela Primaria Miguel Hidalgo, localizada en San Mateo, municipio de Tlatlaya. El deber de todo mexicano es honrar a sus símbolos patrios, transmitiendo esta cultura de generación en generación. Con el permiso de todos los aquí presentes, nuestra bandera nacional fue donada en esta ocasión a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, turno matutino, ubicada en la comunidad de San Mateo, municipio de Tlatlaya, Estado de México, con clave de centro de trabajo 15DPR-1126M, el día 24 de febrero de 1987. Durante más de 30 años ha estado ondeando en el asta de nuestra escuela primaria. Ha sido portada por la la abanderada de las escoltas que año con año han participado para tal fin. En esta ocasión se presenta el abanderado de esta escuela primaria, en la que da su último recorrido para ser incinerada. Muchas gracias. Escuela Primaria Emiliano Zapata, establecida en Cruz del Norte, Tlatlaya. La lealtad a nuestros símbolos es responsabilidad y obligación que debemos tener cada uno de los mexicanos. Esta bandera fue donada en el año 2011 por los servicios educativos integrados al Estado de México, cuando estaba como director el profesor Víctor Manuel Salgado Molina, responsable de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la comunidad de Cruz del Norte, Tlatlaya, México. Los alumnos que integran la escolta oficial de la Escuela Primaria Emiliano Zapata en el ciclo escolar 2018-2019 son alumnos activos, participativos y constantes en todas las actividades que han ido integrando su formación educativa. Hago mención que la bandera tricolor que la escolta ha portado dignamente se utiliza para realizar los honores que se llevan a cabo todos los días lunes al inicio de la semana escolar. También con ella se realizan honores en fechas históricas importantes para recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad. Asimismo, con esta misma bandera se ha ido utilizando para llevar a cabo los diferentes concursos que se realizan a nivel zona escolar. Alumnos de las diferentes instituciones, vengo en el nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. ¡Sí, señorito! Al concederles el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabréis cumplir vuestra protesta. Gracias.
maestra Berta. Ah, ¿es allá? Sí, es aquí. Profe, Crispín, aquí la que sigue. Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, nos comenta sobre el ánimo de los priistas sureños durante su pasada visita a los municipios de la región. Cálida, de, no solo de ambiente, sino de calidez humana, con un prismo muy vivo, dispuesto a seguir echado para adelante y construir el triunfo de 2021. ¿Se va a la consulta la base? Sí, obvio. ¿El sentir de la gente, cómo lo vio? Yo creo que es natural todo lo que estamos viviendo. A mí me da mucho gusto que esto ya esté pasando. Esto habla de que el PRI sigue vivo y que el PRI tiene ganas de salir adelante. Bueno, gracias. En entrevista con la diputada local Ivette Bernal Cacique, nos comenta sobre la visita de la presidenta estatal del PRI y sus gestiones legislativas. Esa es la presencia de la líder estatal aquí en la región. Siempre que venga nuestra presidenta al partido fortalece y da mucho gusto. Particularmente me siento muy contenta de ver una mujer con mucho ánimo, con mucha emoción, con muchas ganas de levantar a nuestro partido, que esté caminando, que esté recorriendo, que esté haciendo la diferencia con trabajo, que es lo más importante. Hoy vino a Lubianos, vino a Tejupilco, va para San Simón, va para temas, me parece, y luego se va a Valle. Es una mujer que no para y particularmente como priista es algo que me llena de orgullo y que me da más convicción aún. Oiga, ¿y esta cree que funciona la fórmula? La fórmula depende de todos nosotros, ¿no? No hay una fórmula en particular, ni hay un remedio, ni hay un trapito, ni mucho menos. Ya lo dijo ella y lo dijo muy bien.
al PRIismo lo construimos todos, todos somos su militancia. Y entre todos tenemos que reconstruir, tenemos que sanar, tenemos que corregir lo que hayamos hecho mal, cada quien en lo particular. Y de verdad yo creo que el Revolucionario Institucional es un partido de historia. Bien lo dijo Luis Donaldo Colosio, no se vería el México actual sin la mano de los priistas. Y ya se ve más, están pidiendo más la participación de la mujer en las dirigencias, ¿no? Bueno, la participación de las mujeres yo creo que fue uno de los grandes... De los grandes trabajos que hizo en su momento nuestro presidente Enrique Peña Nieto, esa apertura que le dio a participar a las mujeres, son 50-50, ha hecho la diferencia. Y hoy exigimos lo que creemos que nos corresponde. Yo creo que ahora también es parte de nosotros ganarnos los lugares que merecemos. Y cambiando un poquito de tema, en la parte legislativa, ¿cómo se encuentra ahorita trabajando? Muy contenta, mañana vamos a tocar en la Cámara un punto de un exhorto que hice para el gobierno federal para que pueda seguir manteniendo la edad de 65 años, sino para que lo reconsidere, busque alguna estrategia. Sabemos que y más al venir de la Federación, que los recursos son escasos. Sin embargo, pues bueno, yo tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer el llamado. Cuando yo creo que la edad, o más bien cuando la ley da la edad o te reconoce como un adulto mayor a los 60, no debíamos estar aumentando hasta los 68. La verdad es un tema que me preocupa y que me está ocupando. Es un tema que mañana se va a plantear en comisiones y ojalá mis compañeros tengan a bien subirlo al pleno y aprobarlo para que se mande ese exhorto tanto a la Secretaría del Bienestar como al Presidente de la República. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues mucho, agradecerles mucho la oportunidad, la confianza, vamos a seguir trabajando. Estaremos aquí en el distrito caminando con diferentes programas en los que hemos estado ahí puliendo, trabajando. En su momento los llamaremos para que los conozcan y para que hagan de conocimiento de las y los ciudadanos de este distrito. Yo creo que bien lo dijo la presidenta, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo y así lo vamos a hacer. Con esa encomienda que se nos ha dado, así lo hacemos porque nos encanta trabajar. Muchas gracias. Comentario semanal del licenciado Ignacio Macedo Macedo. Buenas noches, querido público, 28. Pues bien, aquí comentando los acontecimientos políticos, sociales, pues no solamente de Tejupilco, sino de la propia República. Esta semana se dieron una serie de acontecimientos muy importantes en el ámbito político a nivel nacional. Primero porque actualmente, hoy en la mañana, le preguntaban al presidente López Obrador respecto al accidente aéreo que hubo en Puebla, en donde fallecieron la gobernadora electa Marta Erika y su esposo Rafael Moreno. Hay muchas dudas respecto al origen del avión, del helicóptero, no más que avionazo, fue helicóptero. Incluso la forma que cayó, puesto que cayó las hélices sobre el suelo, fue algo que normalmente no se ve eso. Normalmente los helicópteros caen con la fuerza de gravedad hacia abajo, ¿verdad? Sobre las llantas. Pero bueno, esto se dio también del escándalo porque en días anteriores, en semanas anteriores, Miguel Barbosa, el que fue contrincante por parte de Morena, de la gobernadora Marta Erika, pues quiere, o más bien ya se inscribió para competir por la gobernatura. Y se dice que está aprovechando la tragedia para lograr un botín político. Esto, desde luego, de alguna forma sí mengua las posibilidades de Barbosa, aunque sabemos que Morena también tiene gran representatividad en este
en este estado. Pero la contienda electoral se va a poner muy crítica porque los acusan, Marco, el presidente del PAN, de que tiene manchados las manos. Esa afirmación desde luego es muy riesgosa y muy temeraria porque la verdad de todo son especulaciones y que no hay nada. Otro acontecimiento que se dio también en el estado de Morelos fue la muerte del activista Samir. Este activista fue uno de los principales opositores a que se eche a andar la termoeléctrica instalada en ese espacio que ha costado, dicen, como cerca de 100 mil millones de pesos, y que es un dinero invertido de ahí y que hay problemas en ello. No obstante que hice una consulta el fin de semana pasado, lo que sí es cierto es que los municipios que están cerca de hidroeléctrica no lo quieren y parece ser que la situación se va a poner difícil. Y todo esto de alguna forma pues retrasa, se pone obstáculos al desarrollo. Sin embargo, de alguna otra forma pues, tendrá que solucionarse. Por lo que respecta al municipio, pues, ahorita las cosas están tranquilas, se están preparando aquí para la feria regional agrícola ganadera, y una serie de eventos, tanto diversión como para la exhibición de una serie de animales y de elementos y de objetos de artes de aquí de la región. En esta feria se pretende que muchos ganaderos de aquí, de Tecopilco y de los municipios conurbados, pues exhiban sus productos, exhiban sus animales, y que se pueden, incluso es un mercado que aparte de exhibir la calidad de esos animales, son para vender. Actualmente el ayuntamiento se está ya empezando a echar a andar una serie de programas, una serie de proyectos que desde antes de la campaña se han venido contemplando en el Plan de Desarrollo Municipal, y todo ello se retrasa el primer año, lógicamente por lo mismo de que los presupuestos van llegando poco a poco, y el primer año para todo es difícil. Ya por una parte se entra una serie de comités, una serie de instituciones que tienen que ser necesarias para el desarrollo del municipio. Ya el bando municipal fue el 5 de febrero en que, junto con los delegados de las diferentes delegaciones de aquí del municipio, se llevó a cabo, y fue un evento muy especial, sobre todo muy sui generis, porque no se había dado en otras administraciones. Y bueno, poco a poco se ha ido marchando en cuanto a una serie de situaciones que, problemas que aquejaban básicamente la cabecera y particularmente en la plaza principal. Vemos que ahorita están limpias todo el corredor que se circunscribe al jardín y está limpio de personas, sobre todo que tenían sus negocios ahí, de puestos de comida y demás, que de alguna forma impedían que el turismo pues caminara o la gente de aquí libremente se sentara en los lugares que están destinados para ello. Pero bueno, poco a poco la gente se va dando cuenta de que el cambio se está realizando. Sin embargo, no es muy fácil. Otras situaciones que por ahí se nos dan y que es un reclamo siempre cotidiano, que algunas gentes que habitamos aquí la ciudad todavía no somos capaces de coadyuvar pues, para la limpieza del mismo municipio. Vemos todavía cómo gente a todas horas tira la basura o la pone en lugares en donde no debe de ser. Los camiones pasan regularmente un día sí, un día no, a toda la cabecera municipal. Sin embargo, la gente, aunque sabe la hora que pasa, no saca la basura a esa hora y la saca de todo después, o la sigue sacando, ¿no? Y eso no ayuda en nada, sobre todo para la imagen, para la limpieza de la ciudad. Recordemos que en última instancia todos estamos obligados a coadyuvar el bienestar social. La autoridad tiene también sus funciones y su responsabilidad, pero si los habitantes no ayudamos al beneficio de la propia ciudad, porque en última instancia la basura, el agua y toda la contaminación, el problema del tránsito, si no somos capaces nosotros de observar las reglas establecidas, pues nos afecta particularmente a nosotros, a las gentes que están aquí y a las gentes que vienen. Entonces es importante reflexionar en ese sentido. Hoy se llevó a cabo en la plaza principal, aquí en frente a la plaza pública, donde está esta bandera, la quema de banderas, que aunque todo el mundo le llamaba la incineración, pero el nombre correcto que se ha dado para eso es la quema de banderas. Banderas que tienen 10, 15, 20, 25 años y que fueron usadas
y que están deterioradas. Y este acontecimiento fue organizado principalmente por el sindicato del CENTE, el Sindicato de Nacional de Trabajadores del Servicio del Estado. Ellos fueron los que donaron las banderas, y también este fue muy importante la presencia del Ejército Mexicano. Estuvo aquí un mayor de la zona militar, y fueron los que llevaron realmente físicamente a cabo esta quema de banderas. Y el ayuntamiento, lógicamente, fue el anfitrión. Estuvo el presidente municipal con todos los regidores, con el síndico y con el presidente de aquí. Fue un evento muy importante y muy, muy emotivo, porque la bandera nacional sabemos que representa un símbolo nacional. Es la identidad que nos tiene como mexicanos, y es el estandarte que se exhibe en todos los actos protocolarios, en los actos solemnes, para remembrar y para recordar a todos los mexicanos que tenemos una identidad en base a la bandera, al escudo nacional, que es otro de los símbolos. Entonces es muy importante que coadyuvemos y poco a poco hagamos del municipio de Tecupilco, lo es, como debe de ser, un municipio muy importante. Se dice que Tecupilco es la corona del sur, pero para ello necesitamos nosotros que coadyuvemos a ello, ¿no? Y en la feria regional van a venir mucha gente, es una derrama económica muy importante que favorece al comercio. La favorece al comercio, también favorece otras fuentes de ingresos. Todo mundo se beneficia, el que venga gente, porque aporta sobre todo recursos económicos, y su presencia es determinante. Así es que habría que estar muy, muy pendientes, porque en esta feria también hay grandes espectáculos, en el que se pretende que sea una fiesta ordenada, y sobre todo darle el calor, como dice ahí, el sabor sureño, el sabor de Tecupilquense a esta feria. Pues, por nuestra parte, gracias por su atención y presencia a esta participación. Nos veremos la próxima semana. Muy amables, buenas noches. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. El estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
Tenemos dos estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3.000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Somos el estado con la infraestructura más grande del país. Realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Seguimos con más información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que para reforzar las acciones de seguridad en el municipio de Ecatepec se incrementará el número de elementos del ejército mexicano hasta llegar a 600 integrantes de las fuerzas castrenses en esta demarcación.
Y quiero reconocer y agradecer el respaldo que nos da el Gobierno de México ante la necesidad de atender una de las zonas más prioritarias que tenemos en el Estado para atender la seguridad pública, que es el municipio de Ecatepec. Municipio más poblado del Estado de México, con casi 1.800.000 habitantes, y en donde se requiere fortalecer la seguridad pública. Hoy se anuncia la llegada de más elementos del Ejército para tener 450 elementos del Ejército en Ecatepec y en la siguiente etapa llegar a 600 elementos del Ejército en Ecatepec que nos estarán ayudando a fortalecer la seguridad en este municipio. Quiero celebrar y reconocer el impulso que el presidente de la República le está dando a la seguridad a través de la creación de la Guardia Nacional. Desde que se presentó este proyecto por parte del presidente de México, expresamos nosotros el respaldo a la creación de la Guardia Nacional en virtud de, primero que nada, reconocer la necesidad de tener un cuerpo de seguridad con esas características para atender la principal problemática que tenemos en nuestro país, que es la seguridad pública. Fortalecer proyectos de investigación sobre la gestión y el tratamiento de agua y el cambio climático. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua y el Instituto Nacional de Investigación Científica, Agua, Tierra y Medio Ambiente de Quebec, Canadá, realizaron el Seminario de Investigación México-Canadá. La UAM fue sede del Seminario de Investigación México-Canadá, que se llevó a cabo en el marco de la firma del convenio de colaboración suscrito el año pasado por el rector Alfredo Barrera Vaca y autoridades del Instituto Nacional de Investigación Científica. Para fortalecer proyectos de investigación sobre la gestión y tratamiento del agua y el cambio climático, la UAM, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, IPCA, y el Instituto Nacional de Investigación Científica, Agua, Tierra y Medio Ambiente de Quebec, realizaron el Seminario de Investigación México-Canadá. Los científicos canadienses ofrecieron conferencias a estudiantes de posgrado y conocieron los avances de los trabajos de investigación que realizan los universitarios mexiquenses. Ricardo Victoria León presentó en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México el libro Esculturas de Bronce, Corrosión y Pátina. En esta publicación se reflexiona sobre el deterioro y la conservación de esculturas y monumentos en las ciudades. Victoria León destacó que el patrimonio cultural y artístico debe protegerse y perpetuarse para que futuras generaciones lo disfruten y admiren. La obra fue escrita en coordinación con el secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, y el investigador de la UNAM, Bernardo Frontana Uribe. El Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias exhibe la colección de pintura hiperrealista Monstruo Contemporáneo del artista plástico David Octavio Morales Soto. Esta muestra del egresado de la Facultad de Artes de la máxima casa de estudios mexiquense enfatiza las diversas facetas del comportamiento humano y busca contribuir a resarcir el tejido social a través del rescate de los valores. Durante la inauguración de esta exposición, el artista universitario subrayó el papel del arte como instrumento de transformación social. Monstruo Contemporáneo permanecerá abierta al público hasta el próximo 21 de marzo.
Información Nacional. Wellovate busca potenciar talento femenino en la tecnología. Con el propósito de fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes de Jalisco, la comunidad Wellovate convoca a mujeres de 8 y 17 años para prepararlas y que puedan incursionar en rubros como tecnologías de la información e ingenierías. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. Con el propósito de fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes de Jalisco, la comunidad We Love It convoca a mujeres de entre 8 y 17 años para prepararlas y que puedan incursionar en rubros como tecnologías de la información e ingenierías. We Love It es una comunidad de hombres y mujeres que tenemos la misión de trabajar porque más niñas y jóvenes incursionen en carreras de tecnologías de la información y en STEM. Actualmente muchas niñas no se sienten capaces de poder entrar a alguna ingeniería porque dicen que son niñas y que esas carreras son más bien para niños que son muy, muy inteligentes. Entonces queremos trabajar desde la valentía, desde impulsarlas, desde sembrar en ellas las semillas de que sí pueden lograrlo y que pueden incursionar en carreras y que además son los trabajos del presente y del futuro. Si nosotros no hacemos algo ahorita, nos vamos a quedar, la brecha va a ser muy grande y no la vamos a poder cerrar. Pero nace desde la sensibilidad de quienes conformamos la comunidad, que somos personas en el área de tecnología, que sabemos que hacen falta más mujeres, pero que tenemos que empezar desde una generación antes de nosotros. Primero, se les dará una conferencia en la que se abordará un caso de éxito de una mujer en el ramo de la tecnología. Después, participarán en talleres porque se trata de sembrar la semillita y que conozcan todas las oportunidades que tienen. We Love It tiene vinculación con varias empresas y con la Universidad de Guadalajara para que las niñas y jóvenes asistan a pláticas con personas que ya están trabajando en el rubro. De acuerdo con estadísticas de la ONU, desde los 6 años de edad, las niñas empiezan a creer que los niños son más propensos a tener éxito en carreras que son para personas muy inteligentes. Muchas veces las niñas se acercan con esta inquietud, con estas ganas de estudiar alguna ingeniería y los papás les dicen, esa es una carrera para hombres. Muchas veces no existe la conciencia de que ya tenemos que ir eliminando esos roles de género y eso es lo que queremos hacer, trabajar con ellos para demostrarles que no son carreras específicamente de hombres, que sus hijas también pueden entrar a este tipo de carreras y sobre todo que hay muchísimas oportunidades, que podemos de verdad formarles un mejor futuro dándoles este tipo de herramientas, que sean independientes económicamente, pero que ese impulso, que esa inspiración venga desde casa. Actualmente, menos del 30% de las personas en investigación son mujeres, a pesar de que sí hay interés por estudiar carreras de ingeniería, ciencias y tecnologías de información, pero las jóvenes desisten antes de tomar la decisión de qué van a estudiar. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Nahuatl, invitado principal en la Feria Internacional del Libro de Texcoco. Para impulsar la lectura y la cultura en los jóvenes del municipio de Texcoco, ubicado en el Estado de México, se inauguró la 7 Feria Nacional del Libro de Texcoco 2019, dedicada al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex.
Para impulsar la lectura y la cultura en los jóvenes del municipio de Texcoco, ubicado en el Estado de México, se inauguró la 7ª Feria Nacional del Libro Texcoco 2019, dedicada al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en donde el actor principal fue el náhuatl y los nahuablantes provenientes de las faldas del monte. La feria ofrece a los niños, jóvenes y adultos momentos de actividades dinámicas que despiertan el interés y el gusto por la lectura. Este año, la Feria de Texcoco se complace al dedicarla al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En estas comunidades, el uso del náhuatl lo vemos y lo oímos en los nombres de las calles y las casas, en las fiestas civiles y religiosas, pero sobre todo en la vida cotidiana. Sus costumbres y tradiciones son una muestra de que la cultura náhuatl que ha sobrevivido durante siglos en estas comunidades. Previo a la inauguración del evento se llevó a cabo una procesión desde el faro de Texcoco, en la que participaron personas con vestuarios típicos provenientes de la región de Santa Catalina del Monte, Santa María Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco. Eleuteria Espinosa Méndez, Niwit Saltepetl San Jerónimo, Tlazocamati Miak. Durante la jornada también se presenció el mensaje de la comunidad náhuatl de Texcoco y una conferencia de la investigadora Elisa Ramírez, así como la participación del coro infantil náhuatl, entre otras actividades. Texcoco, emblema de cultura, es un sitio en el que hasta la fecha pervive el legado intangible de Nezahualcóyotl, ahora acercando los libros a todos los habitantes de la localidad. A que se acerquen a la lectura, a los libros que sean de su interés y que no dejen de nutrirse de conocimiento. Si tienen curiosidad de algún tema, siempre habrá un buen libro al cual consultar. Vengan o a las ferias que conozcan del libro, empiecen con un pequeño libro, algo que les llame la atención, porque solamente así aprendemos muchas cosas. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Carolín González, Notimex. En el país de Messi, el béisbol crece con aporte venezolano.
aunque pueda parecer una imagen exótica en el país de Lionel Messi y de Diego Maradona, la historia de la pelota caliente en Argentina echa sus raíces a finales del siglo XXI y ahora se alimenta con éxodo venezolano. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. En Argentina, Maradona es un dios y el fútbol es religión. Pero en el país que también rinde culto a Lionel Messi, el béisbol se alimenta nuevamente con el éxodo venezolano. Se han sabido meter bien en los grupos y tienen buen nivel, entonces nivela para arriba. Siempre hubo cubanos, dominicanos, pero bueno, en este caso se está dando la casualidad que vienen muchos venezolanos y todos los equipos tienen algunos. El Estadio Nacional de Béisbol fue uno de los primeros lugares que el venezolano Samuel Hidalgo fue a buscar cuando llegó a Buenos Aires hace año y medio. Poco después se unió a la Liga Metropolitana, donde ahora es un destacado jugador. Falta mucho trabajar las bases como para que ese nivel aumente, pero bueno, yo creo que es el grano de arena que, ya que estoy aquí, quizás puedo aportarlo. La historia de la pelota caliente en Argentina echa sus raíces a finales del siglo XIX y ahora los problemas que enfrenta Venezuela han creado un éxodo que está alimentando nuevamente este deporte. Y en el transcurso de estos últimos 3 años fue aumentando la cantidad de jugadores venezolanos. En principio teníamos muchos chicos que venían a estudiar o en búsqueda de trabajo. Y ahora aparentemente, por lo que se ve, vienen con otras necesidades, vienen con otras urgencias y fue mucho más masiva la migración. O sea, vinieron mucho más peloteros. A un nivel profesional, la Liga Argentina de Béisbol es el otro gran torneo del país. El certamen, que cumple ya 12 ediciones, se juega de septiembre a diciembre con 6 equipos de Córdoba y de Salta y recibió también el aporte venezolano. Según la directiva del torneo, la segunda temporada tuvo un 25% de jugadores venezolanos, un 10% más que el primer año. El aporte es fundamental en lanzadores, ya que no demasiados jugadores argentinos logran enviar la pelota a más de 149 kilómetros por hora. Pero esto no ocurre solo en categorías mayores, sino también desde las divisiones infantiles, con la llegada de muchos niños entre los 130.000 venezolanos que ha recibido el país según cifras oficiales. Los entrenadores no creen que será solo un empuje en la técnica, sino sobre todo en la manera de sentir el béisbol. ¡Vamos, vetan resolución de Estados Unidos sobre Venezuela en ONU. Rusia y China vetaron el jueves un proyecto de resolución estadounidense en la ONU que urgía celebrar elecciones justas en Venezuela, pero una contrapuesta de Moscú también naufragó al no cosechar los votos necesarios. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Votos a favor, 9. Dos proyectos de resolución opuestos sobre Venezuela fracasaron el jueves en la ONU, evidenciando la división entre las potencias mundiales sobre la mejor solución para la profunda crisis política y económica que enfrenta el país latinoamericano.
La propuesta de Estados Unidos para celebrar elecciones en Venezuela, además de permitir el ingreso de ayuda humanitaria, recibió el apoyo de 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, lo que hubiera bastado para aprobarlo, de no ser por el doble veto de China y Rusia. Moscú, por su parte, presentó un texto que expresaba inquietud por amenazas del uso de la fuerza en Venezuela y que obtuvo solo 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Estados Unidos es uno de los 50 países que reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino, al considerar que el segundo mandato de Nicolás Maduro es producto de elecciones fraudulentas. Guaidó, que se reunió el jueves en Brasilia con el presidente Jair Bolsonaro, aseguró que volverá a su país en los próximos días a pesar de las amenazas, ya que en Venezuela la justicia afín al chavismo le había prohibido salir del país. El también presidente del Parlamento cruzó la semana pasada la frontera con Colombia en su intento de ingresar la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, que Maduro impidió que entrara al considerarla el inicio de una intervención militar. Gracias por ver su noticiero local, los esperamos el próximo lunes con más información.